Investigar sobre vidas pasadas de mujeres investigadoras, conocer sus valores, los obstáculos que afrontaron o simplemente animar a sus iguales a interesarse por sus vidas. Es el objetivo de Mario Cambres y Laia Zuriaga, ganadores de la 7ª edición del concurso de cómics del IFCA, este año dedicado a las mujeres en computación y datos. Yo creo que era para darle visibilidad, debido a que no era una persona tan conocida. Yo también investigué en un principio para ver diferentes mujeres, y David, me percaté de que también se especializaba en computación y pues eso me atrajo a hablar de ella y darla a conocer a la gente. Transmitía muchos valores, quería que la computación fuera para todo el mundo, no solo para los ricos, además que era feminista y buscaba justicia, además de respetar la privacidad de los demás. El encuentro ha servido para que los 6 estudiantes de Murcia, Valencia y Cantabria conozcan de cerca a las investigadoras del IFCA que trabajan en campos como la inteligencia artificial y la medicina, la privacidad de los datos o redes neuronales. Al final, lo que yo más me dedico, que creo que vais a visitarlo después, es en la instalación de herramientas, en el desarrollo de herramientas para facilitar a los investigadores el poder ejecutar sus experimentos dentro de una infraestructura de computación. Una forma de divulgar ciencia y tener espejos donde poder mirarse, reflejarse y, quién sabe, quizá despertar vocaciones científicas. Porque obliga un poco también a los chicos y las chicas a investigar sobre distintas científicas, a meterse un poco en su vida, a imaginar un poco cómo eran esas vidas, ¿no? Y luego encima a representarlo, a dibujarlo y mandar los cómics que nos han impresionado un montón.